Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para este día. Temperaturas alcanzando los 35 grados centígrados y por la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 30 con nuestros cielos totalmente despejados. Para los próximos días vienen cambios importantes. A partir de mañana aparece nubosidad y este fin de semana estará activo el pronóstico de lluvia para que lo tome en cuenta. Temperaturas mínimas entre los 23 y los 24 grados centígrados y las máximas alcanzando de 34 a 35 grados centígrados. Arrancamos la próxima semana con nuestros cielos totalmente despejados y a partir del martes vuelven a nublarse nuestros cielos. Temperaturas siguen estables entre los 23 y las máximas entre los 35 y los 36 grados centígrados. Para el resto de Nuevo León, ¿qué nos espera? Cielos totalmente despejados para lo que es Lampazos, Pesquería, China y Linares, con máximas temperaturas entre los 38 y los 39 grados centígrados. Y tenemos pronóstico de lluvia activo para Galeana y para Doctor Arroyo, con máximas entre los 23 y los 29 grados Celsius. Vamos a ver ahora para Coahuila, donde vemos cielos totalmente despejados para Acuña, Piedras Negras y Monclova, con máximas temperaturas entre los 36 a los 39 grados centígrados. Pronóstico de lluvia activo para Saltillo y para Arteaga, con máximas entre los 28 y los 29 y máximas de 37 para Torreón, con cielos totalmente despejados. Para el lado de Tamaulipas, cielos despejados para Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Reynosa, con máximas entre los 38 y los 39 grados centígrados. Nubosidad para Matamoros, con máximas de 36, y cielos totalmente despejados para Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con máximas temperaturas entre los 32 y los 33 grados centígrados. Vámonos por último a territorio tejano, en donde vemos para Dallas máximas de 37, al igual que para Austin, 37 también para San Antonio, 34 marcando para Houston. Cielos totalmente despejados para Laredo, Roma y McAllen, y máximas entre los 38 y los 39. Y también tenemos nubosidad para Brownsville y para Lealdad del Padre, con máximas entre los 32 a los 36 y por último 38 para Hidalgo. Vámonos a la imagen de satélite, en donde tenemos la tormenta tropical. Vamos a ver la llamada Ivo, que se encuentra frente a las costas del suroeste de Baja California Sur y va a desprender nubosidad para todo el occidente de México. Por otra parte, también tenemos la onda tropical, la número 31, que ya se desplazará sobre el sureste mexicano. Hasta aquí llegó la información del clima. Muchas gracias por acompañarme. Seguimos con más información.